Hola, mi nombre es Daniel López Arcos y os voy a guiar por la serie de videotutoriales de simulación de circuito de potencia mediante Orcas PestPy 9.2. En este videotutorial vamos a ver el análisis BSPOINT, que lo que nos hace es calcular el punto de trabajo del circuito o el punto de polarización. Para ello, vamos a abrir un proyecto ya existente. Nos vamos a este botón, como ya sabemos. Y dentro de las distintas carpetas incluidas en el seminario, nos vamos a fuente de alimentación real. Abrimos el archivo de proyecto y como vemos, ya tenemos aquí el proyecto abierto. Nos vamos al diseño y ya vemos aquí lo que es nuestro regulador serie. Bueno, pues para el análisis BSPOINT podemos crear un nuevo perfil de simulación. Lo podemos llamar BIFS, por ejemplo. Damos OK y aquí tenemos los parámetros de la simulación. Bueno, para este análisis vamos a coger la opción BSPOINT. Bueno, como vemos, aquí tenemos las diferentes opciones que podemos modificar del análisis BSPOINT. La primera sería por un análisis BSPOINT detallado. La segunda, Performance Sensitivity Analysis, sería para linearizar el circuito en torno a su punto de trabajo y calcular la sensibilidad de las variables de salida que especificásemos aquí respecto a la resistencia, fuente independiente, interruptores controlados, diodos y transistores de nuestro circuito. Y esta opción, Calculate Small Signal DC Gain, sería para linearizar el circuito en torno a su punto de trabajo también y nos calcularía la función de transferencia de estas variables de salida que especificásemos respecto a estas variables de entrada, como pueden ser fuentes. Pero bueno, esto no nos va a hacer falta para el análisis que nosotros vamos a hacer. Bueno, pues le damos a aceptar y como vemos, ya le podemos dar al play. Aquí veremos que no nos sale prove porque no nos va a hacer falta. Y lo importante es que nos ponga aquí BSPOINT Calculate y Simulation Complete. Ya está, esto es bueno. PestPy aquí no nos va a hacer mucha falta, más bien ninguno. Por eso volvemos a Capture y, como vemos, el análisis se realizará de la siguiente manera. Para ver los diferentes voltajes, pinchamos aquí. Ya vemos los diferentes voltajes del circuito, la intensidad de aquí y la potencia aquí. Pues eso ha sido todo. Un saludo.